Okay, guys, hello, welcome to my channel. Okay, so today we are going to talk about the use of intensifiers. So today we have 2 hours. So I'm going to say to you what are the uses, how to use this kind of grammar topic. And of course, you have to take notes, pay attention. You are going to have more resources in order to learn and to know how to use it, okay? So I'm going to start with the first part of the presentation, and it is going to be the use of intensifiers, what they are. And after that, we are going to have some activities that you have to do. Entonces, vamos a tomar apuntes, por favor. Vamos a tener en cuenta cuáles son los intensifiers. Por favor, van a incluir la fecha y, obviamente, el name del día de hoy, ¿ok? Entonces, tenemos to learn how to use intensifiers in English language. Es la primera cuestión que vamos a tener en cuenta. Ok, what are the intensifiers? Ok, the intensifiers are adverbs or adverbial phrases that strengthen the meaning of other expressions and show emphasis. Words we commonly use as intensifiers include absolutely, completely, extremely, highly, rather, really, and so on. Okay? Son muchísimas más. Entonces estamos hablando que los intensifiers son adverbios o frases adverbiales que le dan mayor fuerza al significado de expresiones y muestran énfasis en ese sentido, ¿vale? Okay, so we have the following examples. Tenemos los siguientes ejemplos. She was so upset. I felt extremely sorry for her. She has a very strict teacher. So don't work too hard. Sometimes you will get more done by relaxing a bit. I don't think she understood the topic and her essay was rather a mess. She's really offended her sister. Entonces tenemos ahí ejemplos, las palabras donde le di más énfasis, por ejemplo, so, extremely, very, el too, el rather, really, son tipos de expresiones que utilizamos específicamente para darle más relevancia. Son elementos de tipo adverbiales y me va a dar más amplitud a ese estilo. ¿Listo? Usos. Hay dos tipos de elementos que también podemos utilizar, obviamente, como intensifiers, y son los siguientes. At all, y podemos utilizar on earth o ever. Okay, so for example, we have at all, it is very common intensifier with negative expressions. Are there no suitable DVDs at all? ¿No hay suficientes DVDs después de todo? I'm afraid. I'm not at all interested. No estoy del todo interesada. Estoy asustada, no estoy del todo interesada. We also use on earth and ever as intensifiers with WH words. Es decir, con what, con where, con cualquiera de esos. What on earth is he doing? ¿Qué está haciendo él? Señal de desapruebo. Why did I ever invite them to stay with us? Sugiere que hay algún tipo de problema o de inconveniente con respecto a esa situación. Okay? So, we have different kinds of intensifiers. So we have, for example, so, to, very, really, awful, bloody, dead, dreamful, extremely, fucking awesome, for example, hella, must, precious, quite, real, terribly, sick, etc., etc., crazy, etc. So remember that it is commonly that you are going to find at the end the expression or the word L and Y, okay, at the end. Van a encontrar generalmente la expresión o el, digamos, la partícula L, Y al final para entender esta partecita, ¿listo? De intensifiers. Bien, incluyo unos links y unas actividades, ¿listo? Importante, chicos, que vamos a desarrollar las páginas 46, 47 y 48 de nuestro libro. Ustedes ya tienen descargado sus audios y demás elementos. Entonces, para que lo tengan en cuenta, voy a compartir pantalla para que vean dos de los videos que les estoy compartiendo. Entonces, la idea es que vamos a mirar acá. Listo, compartir.
vamos a mirar acá la lección, es el teacher Pacho, él hace unas muy buenas explicaciones y si vamos como al minuto, a los 5 minutos, más o menos 6 minutos, 6 minutos 18, él hace una explicación sobre la intensidad de los adverbios intensificadores que son el pretty, quite, el very y el really. Entonces también podemos tenerle en cuenta esa partecita. ¿Ok? Ok, he is explaining that. Y si le damos al siguiente link, vamos a encontrar otra explicación que da esta chica con el uso del very, el pretty, el really, el too, el quite, el incredibly. ¿Listo? Entonces, ese video, pues obviamente, va a dar explicación, obviamente, de todos los temas y cómo utilizarlo, pues específicamente en oraciones más de tipo contextual cuando los utilizamos, obviamente, pues en inglés. ¿Listo, chicos? Bien, ahí hay otros videos, entonces, para que puedan ver, son 4 o 5 videos más. Entonces, vamos a mirar esa partecita. ¿Listo? Entonces, para que lo vean. Les dejo la actividad de la página 46, 47 y 48. Es importante que la desarrollen y que la hagan. Bien. Segunda parte de la clase. Ok, son 2 horas de clase que tenemos el día de hoy. Entonces, vamos a abrir esta parte. Vamos a trabajar este tema que es el de los intensifiers y algunos usos en su contexto. ¿Listo? Entonces, la idea era trabajarlo, digamos, con 11B, el 23 y el 24, con 11A lo trabajaríamos el 20 porque tenemos 2 horas, ¿ok? Para que tengan en cuenta. Bien, si son 11B, pueden irlo adelantando e irlo viendo, obviamente. Si no, pues terminan ahí y siguen con las actividades anteriores que les estaba diciendo. Ok, 11A. Entonces, tenemos aquí los diferentes elementos. Entonces, tenemos... algo que se llaman los strong adjectives. Los strong adjectives son aquellos adjetivos que son realmente fuertes y no necesitan realmente el uso de intensifiers como antes lo habíamos visto. Entonces, por ejemplo, cuando yo utilizo la expresión big, y si yo quiero decir que algo es gigante o es enorme, yo voy a decir enormous o huge. No puedo utilizar el very big, por ejemplo, o very small, o very clever, o very bad, ¿listo? O very sure, very good, very tasty. No, nosotros lo que tenemos que utilizar son expresiones, los adjetivos que son fuertes. Por ejemplo, para very big sería enormous o huge. Tendríamos teeny para pequeñito, brilliant para muy inteligente, awful, terrible, disgusting, dreadful, para hablar de cosas que son terribles o malas. Certain, para hablar de que está uno seguro. Por ejemplo, excellent, perfect, ideal, wonderful, splendid. Lo utilizamos en esa partecita. With taste, very tasty, por ejemplo, no lo utilizamos, utilizamos delicious. We don't normally use very with these adjectives. We don't say something is very enormous or someone is very brilliant, okay? Con los strong adjectives, we normally use intensifiers like. Entonces, si tenemos strong adjectives, vamos a utilizar los siguientes intensifiers. Por ejemplo, absolutely, completely, exceptionally, particularly, really, quite, totally, okay? For example, tenemos... the film was absolutely awful. Ay, esa película estuvo terriblemente horrible, absolutamente horrible. Okay, he was an exceptionally brilliant child. Ah, él es un chico muy inteligente, excepcionalmente brillante. The food is smelling really disgusting. Huele horrible, demasiado horrible. Entonces, es importante tener en cuenta esa partecita. Okay, next. Intensifiers with particular adjectives. Entonces, si los vamos a utilizar con diferentes tipos de elementos, es importante tener en cuenta lo siguiente. Some intensifiers go with particular adjectives depending on the meaning of the adjective. I'm afraid your wife is dangerously ill. The engine was dangerously hot. The car was seriously damaged.
Listo, entonces vamos a tener que determinar que hay unos intensifiers que obviamente tienen determinados tipos de significados. Entonces es importante tener en cuenta qué tipos de significados se están manejando. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, una cosa es, por ejemplo, decir que algo está muy dañado, que algo está demasiado dañado. Entonces, depende del contexto, el cambio del significado de ese intensifier. Some intensifiers go with particular adjectives. For example, we use the intensifier highly with the adjectives successful, intelligent, likely. Ok, entonces vamos a unlikely, vamos a utilizar highly, entonces específicamente solamente con ese tipo de adjetivos. He was highly intelligent. She is a highly successful businesswoman. ¿Listo? Entonces no decimos de la siguiente manera. We had a highly tasty meal. No, that is a highly good idea. Tampoco, entonces no se dice de esa manera. We use the intensifier bitterly with the adjectives disappointed, unhappy, and cold. Recuerden entonces que bitterly, bitter es como amargamente o algo amargo o algo que nos daña o cuando estamos como mal con respecto a algo. Entonces lo vamos a utilizar de esa manera. I was bitterly unhappy at school. Yo me siento realmente mal en el colegio, un ejemplo ahí. We were bitterly disappointed to lose the match. Ay, realmente nos sentimos terrible o mal por el hecho de perder el partido. We need to use, es importante que usted siempre utilice el diccionario para identificar con qué nouns específicamente se puede utilizar, digamos, el adjetivo, el intensifier. Muy bien. Vamos a mirar en la siguiente. Dice, we use these words and phrases as intensifiers with comparative adjectives. Este lo utilizamos específicamente con comparativos y superlativos. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar much. He is much older than me. Él es mucho más viejo que yo. O New York is a lot bigger than Boston. Ah, Boston es más grande que, Nueva York es más grande que Boston. We use much and far as intensifiers with comparative adjectives in front of a noun. Entonces vamos a utilizar much y far como intensifiers y los vamos a colocar frente a los nouns. Entonces tenemos, por ejemplo, France is a much bigger country than Britain. Francia es un país mucho más grande que Gran Bretaña. He is a far better player than Ronaldo. Ah, él es muchísimo mejor jugador que Ronaldo. We use these words as intensifiers with superlative adjectives easily, by far and much. Se utilizan esas dos intensifiers con ellos. Entonces, por ejemplo, the blue whale is easily the biggest animal in the world. This car was by far the most expensive. ¿Listo? Entonces, de esa manera los podemos utilizar con superlativos y comparativos. ¿Ok? Podemos utilizar los siguientes los siguientes adjetivos como intensifiers con nouns. Entonces tenemos, por ejemplo, absolute, complete, total, perfect, real, utter. And we say, he's a complete idiot. Although we're talking utter nonsense. But we don't say, the idiot was complete. Then the nonsense were taking was altered. Entonces es importante que a veces se toman como intensifiers, por ejemplo, como la palabra complete. Entonces esa generalmente siempre se utiliza, digamos, antecitos, porque si no estaríamos haciendo mal la oración. ¿Listo? Entonces es diferente decir, él es un completo idiota, a decir, el idiota fue completo. ¿Listo? Es diferente. Ok, vamos a mirar las diferentes actividades. Entonces, como ustedes tienen 2 horas, entonces la idea es que vayan trabajando con su libro de inglés, vayan desarrollándolo y al final van a ir a Canva, se van a registrar y vamos a hacer un poster resolviendo la siguiente pregunta. How can you protect yourself and your family against coronavirus? Entonces necesito que vayan
Van a tomar una foto y la van a subir a Saberes a partir de lo que vamos a hacer acá con esta partecita, ¿listo? Entonces, lo que necesito, chicos, es que van a ingresar a Canva, ¿listo? Entonces, ya les voy a dar compartir. ¿Y cómo van a ingresar? Entonces, vamos a ingresar. Entonces, ingresamos a Canva, ¿listo? Vamos a ingresar a Canva. Voy a compartir aquí esta parte donde estaban los videos. Y vamos a ingresar a Canva. Ustedes colocan www.canva. Ustedes ya conocen Canva, ya la hemos desarrollado, porque ustedes hacían sus revistas virtuales y todo eso ahí. ¿Listo? Listo. Vamos a ingresar. Vamos a ingresar. Ustedes pueden ingresar con Facebook o pueden ingresar con Gmail, ¿listo? Entonces, ingresan ustedes, ¿listo? A Canva. ¿Qué van a hacer en Canva? Voy a cerrar sesión y vamos a ingresar como si fuera otra persona. Bueno, o no. Ustedes ingresan y ahí les dan la opción. Entonces, miren, pueden hacer un póster, pueden hacer una infografía, pueden hacer un flyer, un logotipo, un video, lo que ustedes quieran, ¿listo? Cualquiera. Una invitación, etcétera. Mire, tiene muchísimas opciones, carátulas, calendarios, postales, tarjetas, etiquetas, marca páginas, programas, listo, lo que ustedes quieran. En mi caso, pues, la idea sería hacer un póster, ¿listo? Listo, yo voy a hacer un póster, entonces lo incluyo acá, le pico ahí y va a haber un tema central. Entonces, yo voy a ingresar, entonces voy a darle ahí. Y yo voy a hablar sobre el coronavirus. Entonces voy a utilizar, no sé, vamos a ver todo lo que hay sobre el coronavirus. Obviamente esto lo tienen que utilizar desde su contexto y no utilizarme los que están ahí, sino ustedes hacer los cambios, obviamente. Las modificaciones. Entonces, no sé, yo voy a hacer los 7 steps. ¿Listo? 7 steps. Entonces yo le voy a cambiar aquí mis 7 steps. Listo. Ah, mentiras, dice que no se puede cambiar. Bueno, entonces pueden seguir este mismo formato, ¿listo? O simplemente como ejemplo, ¿listo? O pueden utilizar acá, hacerlo en blanco, ¿listo? Pueden hacerlo en blanco, le dan atrás y empiezan y crean un diseño en blanco. Entonces vamos a ir aquí al póster. Le voy a dar diseño en blanco, lo voy a iniciar en diseño en blanco. Ustedes creo que si no estoy mal pueden incluirle cositas ahí. Entonces, le incluyen lo que ustedes quieran, ¿listo? Entonces, importante, ingresan, miren todas las formas que pueden utilizar. Ustedes son unos expertos y unos duros cacharreándole a este tipo de cosas. Entonces, yo sé que ustedes le pueden subir archivos, montar las plantillas, vamos a mirar las plantillas. Por ejemplo, esto está en blanco. Uno le puede agregar página, otra página. Listo. Entonces, no sé, yo quiero incluirle, no sé, este diseño. Incluyámosle este diseño, a ver qué. Incluyamos este diseño, a ver qué me pasa. Listo. Entonces, aquí yo puedo hacer los cambios, las modificaciones. Sí, este sí me dejó hacer modificación. Entonces, ustedes le hacen la modificación y escriben aquí. Bueno. Primero, en mi casa, ¿qué hacemos para evitar el coronavirus? Ah, bueno, lavarnos las manos. Nos mantenemos a cierto tipo de distancia porque queremos evitar tal y tal cosa. Entonces, ustedes hacen la modificación, si quieren cambiarle estas imágenes, si les parece como que, ay, no, este color no me gusta, vamos a meterle otro color. Entonces, ustedes le dan ahí encima, miren, ahí le pueden hacer, recortarlo, le pueden cambiar los colores. Entonces, no, para mí, mejor que quede oscurito todo completo. Le hago el cambio, miren, ahí ustedes le pueden hacer el cambio del pastel, por ejemplo, le pueden hacer el cambio, girarlo, recortarlo, duplicarlo, etcétera, etcétera. Entonces, quiero que organicen ustedes su póster o organicen lo que ustedes deseen, su diseño. Toman la foto del diseño y me lo suben. ¿Listo? La idea es que hagan y expliquen utilizando eso. Importante, que utilicen los intensifiers, porque esa es la idea principal, pues, del ejercicio. Utilizar los intensifiers. ¿Listo, chicos? Entonces, utilizan intensifiers. Elaboren su póster o puede ser, como les dije, por ejemplo, pueden entrar a una infografía que también me parece como interesante.
¿Listo? Acá las infografías también tienen información chévere que puedan utilizar. ¿Listo? Entonces lo van a ir desarrollando, ¿vale? Van desarrollando esa partecita. ¿Listo? Entonces, tiene información importante, pueden utilizar, no sé, esto. Educate Kids, no sé. Y aquí ustedes hacen sus cambios. Ah, bueno, no, yo le voy a quitar ese Educate Kids y voy a colocarle Against Coronavirus. Entonces, yo lo voy a colocar en contra del coronavirus. Ta, ta, ta. Y aquí yo le hago la modificación y utilizo más o menos la misma plantilla, los mismos tipos de letras, etcétera, etcétera, ¿listo? Ya la definición y lo que quieran ustedes hacer, ya es decisión de ustedes, ¿listo? Entonces, van a desarrollar ese tipo de elemento. Como ingresan a Canva, recuerden que ahí les va a pedir iniciar sesión. Lo pueden utilizar por medio de Facebook o pueden ingresar por Google o por Gmail o crear una cuenta e ingresan, ¿listo? Chicos, entonces quedamos así. La idea es vernos virtualmente la siguiente clase. Como ustedes saben, yo no tengo ahorita uso, tengo problemas con el uso del computador, por eso estoy grabando las clases el día de hoy. Entonces, la idea obviamente es que nos podamos reunir la próxima clase el viernes, ¿listo? Los viernes, y podamos discutir preguntas, dudas, sugerencias que tengan de esto. ¿Para cuándo queda este trabajo? Para dentro de 8 días. Tienen 8 días para que lo puedan ir desarrollando y lo vayan subiendo, ¿listo? Entonces, cuando de 11B puede ir, obviamente, avanzando, mirar la presentación, el uso de esto. Y, obviamente, 11A también puede ir desarrollando, pues, obviamente, las actividades. O 11A sí tienen que desarrollarlas el día de hoy porque hasta el viernes nos vemos. 11B, la idea sería que miraran la segunda parte, y si ya viste la segunda parte, pues no hay ningún tipo de inconveniente. La idea es que esa hora específicamente estés trabajando en esta parte de elaborar tu póster o elaborar esta parte. ¿Listo? Igualmente, cualquier cosa estamos hablando, y la idea es obviamente trabajar en equipo, cualquier cosa, cualquier duda. Entonces, estamos hablando. ¿Listo? Para que no haya ningún tipo de inconveniente. ¿Listo, chicos? Entonces, que Dios me los guarde, que Dios me los bendiga. ¿Listo? Y obviamente que podamos, pues obviamente, seguir trabajando, digamos, en estos aspectos que obviamente son súper, súper importantes, ¿vale? Si ustedes tienen dudas, preguntas, no se les olvide, pues obviamente hablarme, escribirme, ¿listo? Entonces ahí está la explicación, están los recursos de YouTube, está la actividad que tienen que desarrollar y hablaríamos entonces en clase virtualmente. Me tocó usar celular, entonces para un Zoom, entonces ahí hablamos y hacemos retroalimentación de cualquier tipo de duda que ustedes tengan. ¿Listo? Entonces, queridos, que Dios los bendiga y cuídense. Bye, bye.